Nos encontramos en el Museo Antropológico del Suroeste, en donde convergen la antropología, la arqueología, la historia, el arte moderno y la educación. Los invitamos a Jericó a que nos visiten. Los típicos carrieles paisas elaborados en Jericó le han dado la vuelta al mundo en manos de grandes personalidades. Soy artesano, hace 60 años trabajo carrieles. Es una industria que para nosotros ha sido muy famosa por lo que pues, con eso levantamos toda una familia y nos ha dado todo lo que hemos necesitado. Entonces, para mí, ser artesano de carrieles es un honor. Los carrieles son famosos por lo que le hemos puesto todo el amor y todos los días he llegado a perfeccionar más la industria y me lleno de orgullo porque tengo unos hijos todos muy queridos y todos saben trabajar carrieles y los trabajan muy bien trabajados. Pues los carrieles son famosos a nivel nacional e internacional. Tienen carrieles Santo Padre, los presidentes, muchos personajes del mundo han hecho carrieles. Presidente de Estados Unidos, de aquí de Colombia, el rey de Suecia, muchos personajes del mundo tienen carrieles que yo he hecho. Delicias del Cardamomo es una empresa que se encuentra ubicada en el municipio de Jericó para la comercialización y producción de dulces de cardamomo, dado que se da la semilla en esta región. Delicias del Cardamomo, que es una empresa dedicada a la fabricación de dulces de cardamomo en varias presentaciones. Nacional de Televisión, la televisión que queremos.